sé, voy a salir de acá. Siempre cerrado entre cuatro paredes, tan aislado de la humanidad. Quiero volver a ser el mismo de antes y escaparme de esta oscuridad. Tan solo anclado, vivo sumergido en la anestesia y no logro despertar. Paso inadvertido entre la gente, soy como una sombra más. Hoy voy a iluminar mi alma. Ya me cansé, voy a salir de acá. Siempre cerrado entre cuatro paredes, tan aislado de la humanidad. Quiero volver a ser el mismo de antes y escaparme de esta oscuridad. Tan solo sumergido en la anestesia y no logro despertar. Paso inadvertido entre la gente, soy como una sombra más. Bueno, tenemos final, otra final más de Viper versus Hera. Esto ocurrió hoy a la mañana. Tuve la suerte de poder verla, la verdad que una serie de games tremenda. ¿Podrá Hera destronar a Viper? ¿Qué decís vos, Jeff? Y hay que ver, Hera viene bastante bien, pero es difícil destronar al dios Viper. No, lo que está jugando Hera, la verdad, no tiene nombre, pero se requiere algo más que buen juego para derrotar a la víbora amarilla, ¿no? No pierde una final este muchacho. Está muy loco. Acá tenemos, bueno, de parte de Hera los mayas y Viper con los chinos. Lindas civilizaciones para la Arabia. A ver, vamos a analizar un poco el mapa. El mapa de Hera, un mapa hermoso, salvo por el oro, que lo tiene bastante hacia el frente del mapa. Por el costado también tiene, sí, tiene bastante los recursos minerales, bastante alejado del centro. Pero ahí con los bosquecitos calculo que puede hacer su magia de Quick Walls y todas esas historias. El mapa de Viper, ¿cómo lo ve el mapa de Viper? Tiene un norito y una piedra atrás. Después tiene su oro principal adelante. Oro principal adelante, sí. Aunque tiene buenos para igualearse, un poco grande, pero cortito. Sí, porque sí. Tiene un buen bosque arriba, un par de montañitas. De todas maneras, bastante más abierto que el mapa de Hera, por ahora. Sí, el de Hera puede, en todo caso, puede cerrarse corto, pero tiene todos los recursos afuera, así que no sé sí, qué tan sí, rentable sí, sí. Es. Sí, está parejo. Mira, Viper se viene trayendo a la cebrita de la mitad del mapa. Y Hera, por su parte, no, los pasa de largo. Va cazando el primer rinoceronte, son re violentos los rinocerontes, estos te pegan y te sacan una banda. Ya tiene telar, Hera. Suponiendo que le puede golpear fuerte. O los mayas ya arrancan con el telar, ¿no? A ver. No, creo que lo desarrolló, lo vi desarrollar. Ajá. ¿Cuál es la civilización que arranca con el telar gratis? Puede ser los... Ahí te digo. Me parece que hay una que arranca con el telar gratis. Nada por aquí, nadie por allá, nada en el chat. Flojito el stream, ¿eh? ¿Se habrán retirado todo porque la gente ya no consume Age of Empires o qué? ¿Cuál será la historia? Se habrán ido... ¿Soy yo el único que quiere ver streams? Sí, parece. Ya van a empezar a aparecer los muchachos, esperemos. O bien ya vieron toda la partida hoy a la mañana, pero... No había mucha gente pasándola.
O tal vez ya estén cansados de las finales que era Viper, que era como Viper Lierey. Un clásico ya. Hasta ahora viene perdiendo Hera, vamos a ver si puede dar vuelta a la historia. O si va a seguir en el trono Viper. Veremos qué pasa. Voy a tomar un matecito por acá, mientras Hera se casa el segundo rinoceronte, elefante o lo que sea. Está re enojado ese elefante, papá. Mira cómo topa, mira cómo topa. Ah, listo. Tiene 400 de alimento, tiene más alimento que el jabalí. Ahí va Hera empezándose a bolear. Se voló por el costado ya. Anda con su Hulk por ahí. Viper por su parte. Creo que va a optar por gualearse más corto. Va a optar por el Quick Wall. Para no detonar tantos alimentos en cerrar todo. Veremos qué pasa. A ver, la exploración de Viper. Ya le encontró la base. Le encontró el mini wall. Y Hera recién ahora está yendo para el lado de la base de Viper. Vamos viendo. El scout de Viper. Ya encontró el TC. Yo que se casó el rino. Hera va encontrando. Ahí encontró su piedra. Así que ya en poco tiempo nomás lo va a ir encontrando. 19 aldeanos para. ¿En qué minuto Hera, estás? Minuto 7-11. Sí, lo que pasa es que Hera tiene 20 y Viper tiene 21. Pero, ¿por qué se te adelanta tanto? ¿En qué velocidad tenés? Es 1.7, fíjate. Yo también. Ah, no sé. Fíjate que por ahí se sabe poner en cámara lenta. No, no sé qué problema tiene que se pone como dice normal 1.7 arriba y la velocidad está re baja. No, yo lo veo siempre bien. ¿En cuánto lo tenés ahora? 7.55. Ahí encontró los aldeanitos que tienen la madera, Hera Viper. ¿Tadish? Y Viper en el fondo del mapa de Hera ve que tiene las dos piedras alejadas. Espero que no se le ocurra ninguna mala idea. Se cruzan las milicias ahí. Se dicen buenos días. Y se cuenta. ¡Ay, ese orito! Ese orito quedó donado, pero. Uy, huele a Viper. Tranquilo por ahora. Y va a haber guerra de milicias, me parece, Sí, sí. Yo creo que Viper las va a optar por mantener la defensiva ya que tiene todo el mapa abierto. Hera por su parte. Falta cerrar ahí un poco. A ver si no lo vio. No ve que está abierto ahí, pero supongo que debe saber porque son dos tipos de árboles distintos. Suelen no estar conectados. Ahora está concentrado en el ataque, me parece, Hera. Vamos manteniendo las milicias defensivas, Viper. Y acaba de llegar a la edad feudal. Hera todavía en alta edad media, Creo que va a optar por un Fast Castle, 26 aldeanos. Va a buscar subir rápido a castillos. Ahí llega el scout de Viper, a ayudar a defender. ¿Cómo se me creen estos muchachos? Se miden, Así que, hombre de armas ya. Hombre de armas para Viper. Ahora sí, ahora se va a poder defender muy bien. El scout de Viper tiene más velocidad, así que no va a poder huir, lo va a estar acechando todo el tiempo. Y además que. Ese águila va a morir. 6 de ataque para el hombre de armas. Cero defensa anti-belé. ¿Quién ahora está subiendo a feudal? Sí, sí, va a ser un Fast Castle este muchacho. Ya se gualeó completo. Va a perder todo. No se gualeó completo. No sé si se dará cuenta que está abierto ahí. Espero no suponga que está todo cerrado ese bosque porque la va a pagar carísimo. A ver. A ver, Viper, ¿qué va haciendo? Arquería. Saliendo no arqueros. Cuidado con ese hueco así en medio. Ese Drush ya va a quedar inutilizado. Las milicias están heridas. Por su parte, Hera, ahí va llegando Viper con un arquerito que si cliquea adentro se va a dar cuenta que está abierto. Hera, a ver, Hera no ve que está abierto acá, Y bien, son dos bosques diferentes, no se da cuenta. Ahí está atacando con las milicias, pero Viper se defiende con los aldeanitos. Podría tratar de snipear a esa aldeana que está herida, pero Viper se va a poder defender. Así que. Yo creo que ni le comí. Ahí está, una milicia menos para Hera y esa que también va a caer. Y va llegando con los hombres de armas y los arqueros, Si bien le podría haber entrado, y se le podría haber desparramado por dentro de la ciudad, creo que no ha cliqueado adentro Viper, suponiendo que su rival ya está todo baleado. A ver qué ve Viper de parte y ve que está abierto. Viper sabe que está abierto. Bueno, supongo que habrá pensado que se baleó.
Pero nada, por ahora. Mirá esos hombres de arma como tumban la empalizada, son re violentos. Obligado a gualear atrás, Jera. Jera salvó la milicia. Creo que cliqueó adentro y los arqueitos se le fueron para allá. Así que va a tener que defenderse sí o sí ahora, Jera. Supongo que se verá un poco retrasado su up a castillos. Pero puede sacar una guerrilla. Ahí va a ser tiempo. Creo que va a aguantar haciendo tiempo hasta llegar a castillos. Bueno, Viper se viene con todo para adelante. No deja de mandar arqueritos. Va cazando no sé qué a la otra punta del mapa. Esos hombres de arma que le van sacando bastante HP a la arquería. Ya va sacando arquero defensivo, Jera. No puede llegar a castillos, ¿eh? Viper por su parte jugando full agresivo feudal. Tiene 200 de alimentos recién. Torre defensiva para Jera. A ver, ¿qué es lo que ven estos muchachos? Así que... Esto es lo que se va a poder defender bien ahora con esa torre. Haciendo una especie de wall atrás también para que si quieren pasar por este costado tengan que pasar por debajo del TC. A ver si va a buscar dar la vuelta, Viper. No clique. A ver si ahora ya... encuentra el huequito. Ahora si clique adentro de todas maneras también tendría que venir por acá porque ya está todo waleado hacia acá atrás. Jera. Sí, sí, sí. Ha cliqueado adentro. Y se le va a meter, ¿eh? Jera, date cuenta de esto, papá, que se te viene la noche. Jera todavía no exploró ese cuadrito de mapa, ¿eh? Se va a encontrar con una sorpresa cuando los vea por acá. A ver. No, se pasa... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se dio cuenta que está abierto. Dijo, ¿qué onda? Igual acá no está. Y pasa como Pancho por su casa. Y ahí, ahora se está dando cuenta, Jera. Mandando a construir una casa ahí que bloquee un poquito el ataque que se le viene. Ay, esos arqueritos van a hacer daño. Esos arqueritos ya tienen el más uno. Jera ya va por casi 50% de la edad de los castillos. Pero me parece que Viper le va a poder hacer un poco de daño ahora sí. Le tosquea un poco la economía. No está sacando arqueros, Jera. No sé por qué opción va a optar. Estaba juntando piedra como para meter un castillo. Supongo que va a querer jugar plumas. Pero Viper ya está hecho un demonio. Le saca la fruta. Le pega a los arqueritos. Que tiene defensivo ahí. Era un solo arquero defensivo. Se ve obligado a meter otra torre en Jera, Tendría que bolear acá atrás. Con dos empalizadas se vuela ahí atrás. Para evitar que le pasen por acá. Igual la torre va a subir. Esa puerta va a caer. No sé, no lo veo muy bien a Jera. Buen wall ahí por parte de Jera. Pero el wall no sirve para nada con los arqueros. La puerta no tiene armadura, sube la torre. Pero va a seguir perdiendo un par de aldeanos, creo. Otra ya torre más. Técnica favorita. le obliga a meter torres a Jera. Está gastando toda la piedra que debería usar para un castillo TC. Para hacer torres, Mirá la torre esa, cómo cae. Con el golpe del hombre de arma, ¿no? ¿Qué va metiendo ahí? Un mercado, puso Jera. No puedes meter un mercado ahí cuando están todas las unidades del enemigo. Viper a punto de llegar a la de los castillos también. Se va defendiendo con esa torre. Lo encierra. Buena jugada de parte de Jera. Va a sacrificar esa aldeana, creo yo. Pero mientras tanto, el fuego de la torre hace mucho daño. Se pudo defender bastante bien, Después de todo, si bien perdió un poco de aldeano y tiempo, se pudo defender bastante bien. Y ahora va a estar en la de los castillos. Y Viper también que va llegando a la de los castillos. Tiene bastantes arqueritos guardados adentro de la arquería. Pero perdió todo el forward. Veremos. Yo creo que Jera va a jugar un solo TC. Puede que opte por meter el castillo. Y luego boomear. Por su parte Viper ya va metiendo segundo TC. Y tercer TC. Así que Viper va a boomear. Y Jera va a jugar agresivo. Recién ahora metiendo el segundo TC. ¿Qué vas a hacer, Jera? 20-20. No tiene army, Jera, ¿eh? Ojo que no tiene army y está abierto. Tiene esas torres defensivas ahí atrás, esa que está media cagada, pero sigue abierto. Le va a buscar entrar acá, donde tiene la piedra, sabe Viper que tiene las dos piedras juntas. Si se le mete ahí, le va a inhibir la producción de arqueros de plumas a Viper. A Jera todo el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Se va buscando volar atrás, pero Viper con arqueros le va a inhibir las dos piedras. No creo que haya visto otra piedra suplementaria, ¿no? No. Viper muy inteligente por su parte ahí. Tratando de entrarle por las piedras. Todavía tiene la primer milicia. Dando vuelta a Jera por el mapa. Y se va a encontrar con los Crossbow.
Y de tiene hecho, Viper. No tiene ninguna otra piedra cerca. No, esas son las únicas dos piedras que tiene. Saca un mangonel pues defensivo, lo puede replegar un poco Viper con eso. Pero lo que me crea este muchacho. Bueno, los dos son micro nerds, ¿no? Como que empiezan a micrear y son increíbles. ¡Ay, está! ¡Uy! Buen tiro. Hace un poco de daño. Se va a poder sacar la presión de encima Gera con ese mangonel. Pero va a necesitar piedra. A futuro va a necesitar piedra. Así que necesita recuperar esta posición de terreno, sí o sí. Viper juntando army atrás. Pegó ese tiro. ¡Oh! ¡Qué buen planchazo! Tres arqueros menos y los otros ya están prácticamente muertos. Así que va a poder retomar su piedra. Viper tendría que estar moviendo este army ya para adelante, ¿no? Porque, bueno, supongo que Gera. Debe suponer que Gera debe tener algo para defenderse, pero parece que no. Sí. Aunque ahora sí. Gera sigue abierto de arriba. Sí, como... sí. Dejó ese hueco como invitándolo a entrar a Viper, ¿eh? Y Viper, sin embargo, va y le busca entrar por los costados porque la empalizada con esos arqueros ya de castillo con el más dos pasan por las puertas como Pancho por su casa. Sí, sí. A ver la información que tiene Viper. Ya lo tiene bastante estudiado, tiene todo el mapa de Era explorado. Era por su parte de Viper, sabe poco. Todavía tiene la exploración de feudal de Viper, no le fue a visitar nunca más la casa. Jugando totalmente defensivo, Gera. Ahí calculo que lo va a poder entrar. No sé por qué le está pegando a la casa. ¿Qué hace con estos arqueros Viper? Se los entregó al león. Monasterio para Viper. Que supongo que va a querer empezar a juntar las reliquias. Tiene una por acá. Una por acá. Y una al lado de su casa, ¿no? Por acá. Acá está. Bien. Esas son las tres reliquias que veo Viper. Lo tiene contra las cuerdas, Gera, ¿eh? No se puede sacar la presión de encima. Ahí va cruzando el medio mapa con el mangonel. Va metiendo algo más. Gera no está sacando army. Supongo que va a querer optar por llegar a meter un castillo, un buen castillo y sacar plumas. Mientras tanto, Viper ya va juntando un buen número de crossbows. Así que va a tener que jugar full defensivo, Gera, por ahora. 64 aldeanos de Viper, 53 para Gera. Que ella le va sacando una ventaja que se hace notar con los... Me estás diciendo que tu directo fallido los baiteó. El directo que no arrancó. El directo que nunca fue. No, sí, no sé qué onda. Me está troleando esto. Cada vez que pongo un stream programado así y lo quiero conectar a la OBS, me dice no se pudo sincronizar con... Una historia de los drivers, qué sé yo. Ya voy a aprender, muchachos, no se asusten. Cambien de link a ese hora que deben estar ahí esperando. Bueno, al menos se dieron cuenta y aparecieron por acá, muchachos. ¿Cómo andás, Maxi? El número 10. Casi que no encuentro el directo. Claro, yo spamé el link ese como un salame y ahora están todos ahí y no lo encuentro. Santi TNT. Bueno, al menos llegaron, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Seguimos ahí, por fin puede meter el castillo Gera. Viper juntando las reliquias. ¿Le va a robar en la cara al Viper? ¿Qué le va a robar? ¿Las reliquias? Mira, viene llevándose una reliquia de ahí. Justo iba el monjecito de Gera a buscar la reliquia. Se la robó en la cara. Una guerra de reliquias tremenda. Ahí va. Ya va a tener prácticamente todas las reliquias, ¿eh? Y Viper manda un arquerito. Un arquerito buscando la última, la olfateo de lejos. Dijo, por acá debe estar la última reliquia. La única porción de mapa que le falta explorar a Viper era prácticamente esta. Y un poquito de atrás de su mapa. El resto lo controla todo. Se va a guardar. A ver ahora, Gera que Vejera no tiene ni idea de qué está haciendo Viper. Sabe que tiene un montón de arqueros. Que va con la catapulta sola ahí, se la va a agarrar Viper, se la va a hacer bosta. Creo que persiguiendo ahí al monjecito. ¿Quién es más lenta, la catapulta o el monjecito? ¿Alguien sabe eso? ¿Monje sin fervor o catapulta? ¡Uy, la catapulta! Y esa catapulta va a caer. ¡Ay! No se están viendo, no se están prestando atención. ¡Adiós! ¡Cómo la! ¡Uy! ¡Se la tiró! ¡No! ¡Le erró la micro! Creo que la colina perjudica un poco el tiro de... Ahí está. Ahora sí va a morir ese mangonel. Pero me puedo pegar. ¡Un tiro! ¡Pega un tiro! Splitea el army, pero le pega un buen tiro, Viper. Ahí es Gera. Pierde como 4 crossbow Viper y ahí va a caer. Definitivamente va a caer. Tira el último tiro de gracia y se lleva un aldenito más. Bueno, 5 arqueros por un mangonel. Creo que parejo el intercambio. Gera ahora sí metiendo arquero de plumas. Recién ahora desarrollando un army, Gera. Y mira, el arquito se llevó nomás el monje de Gera. Ah, sí, sí. Qué bien puesto. Qué buena lectura que tiene este muchacho, por favor. Dijo, ya va a venir a buscar esta reliquia, Gera.
castillo en la colina en el medio del mapa por parte de Viper, que le va a dar un control de mapa bastante lindo sobre los recursos extras que hay en el medio. Era todavía jugando encerrado, ahora se va abriendo hacia la izquierda del mapa, metiendo cuarteles, va a optar por jugar águilas. Viper llegando a la edad imperial. Va a mejorar esos crossbow a arbalestas. Y se le va a venir la noche a Jera. No tiene mucha piedra Jera como para meter más castillos. Debería estar metiendo otro castillo ya. Para macear águilas y no. Sí. Lo imagino. Que estaría bueno que publiques el directo en el Discord. Sí, lo que pasa es que. Lo que pasa es que esto fue GG. Sí, fue GG. ¿Eso fue GG? ¿Eso fue todo? ¿Pero por qué? ¿Me querés explicar y por qué? Y le sacaba 1000 puntos de... ¿Se rindió Jera sin pelear? ¿Está bien esto? Decirlo. ¿Puede ser posible? Se sintió acorralado, parece ser. Ah, bueno. 31 minutos de partida, a ver... 1100 puntos de diferencia. Llegó, puede ser tal vez por el Imperial. Llegó a Imperial Viper con un montón de army. Jera dijo, ya fue, que hago acá paseando con un mangolín en el medio del mapa. Militares, una partida mediocre. Bueno, vamos a lo que sigue entonces. Ahora aprovecho y le pongo pausita 2 segundos al stream. Spameo esta cosa como dice Santi y volvemos. Un ratito estamos, muchachos. Salida ya y te vas hundiendo solo, cada vez más y más sumergido en el fondo. Perturbado estás, no sabes cómo zafar. No puedes dejar, tu adicción va más allá. La infinita oscuridad se instaló en tu mirada. Vas perdido en la ciudad, aturdido y sin calma, y quieres volver el tiempo para atrás. Quieres escapar de tu oscura realidad. Perdido como un kamikaze, destruyéndote contra la pared. Atrapado y sin salida estás, estrellándote contra la pared, contra la pared. No tenés salida ya y te vas hundiendo solo, cada vez más y más sumergido en el fondo. Y quieres volver el tiempo para atrás. Quieres escapar de tu oscura realidad. Perdido como un kamikaze, destruyéndote contra la pared. Atrapado y sin salida estás, estrellándote contra la pared. Cayendo en el vacío, sueños quebrantados, tantos intentos vanos, perdido como un pared.
desconectarme. Me cansé de todo el ruido de la calle. Agobiado estoy. Quiero paz y solo en... Estamos en la segunda partidita nomás. ¿Cómo va eso, chef? ¿Agarró hambre ya hasta ahora? Sí, sí, ahí estamos esperando a la cocinera designada. Pleno, tener cocinera. Acá sí, tenemos sí. De parte de Era a los chinos y de parte de Viper a los gemeres. Es el mapa fortaleza y están jugando a matar al rey, supongo. A ver, ¿cómo es esta historia? Victoria. No estaría viendo un rey por acá, ¿eh? Sí, 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 andan los gorditos mirando, explorando el mapa. El gordito de Era sí, está re barbudo. Y el, a ver, el Viper, ¿dónde tiene el Viper? Viper tiene un viejito con paraguas, ¿qué es eso? Y tiene miedo del sol, le pasa por al lado, el león no le importa nada al rey, mira cómo va trepando la arenita. Explorador, todo un explorador al rey. Y, fa, camina con los brazos, debe pesar unos cuantos kilos este muchacho, ¿no? Mira cómo camina. Bueno, Viper. Igual lo veo mejor al rey gemer, porque con está en medio del desierto, por lo menos tiene un paraguas. Ah, tiene la sombrilla. Que se está muriendo de calor. Mal, debe chivar todo ese loco corriendo por las arenas del desierto. Mándeme al castillo, muchachos, ya está. Están explorando un poquito. Tienen torre por todos lados. Lindo mapa, fortaleza. No jugaba cuando era chico. Viper tiene el scout guardado dentro del castillo. Ah, porque lo usó para llevarse el chanchito, seguramente para que se le cure. Dos golpes ahora. Bueno, se va llevando el chanchín. Viper encontrando las reliquias. Quiero aprender a hacer eso del TC sin matar el chancho. Como le pasó a Marcito que acaba de comentar ahí en un video. Se llevó puesto el chancho con el TC. Tenés que tener los disparos medidos. Sí, sí, según la cantidad de aldeanos. Bueno, así que Gera con los chinos y Viper con los gemeres. Los locos de las granjas son los gemeres. 600 de alimentos para Viper. 145 para Gera. Juntando un poco de oro. Viper también por su parte. 2 en oro. A ver qué acontece. Un segundito. A ver. Quiero corroborar que ande todo bien. Está todo perfecto. Ahí está sanando el scout que era también dentro del castillo. Sí, sí. Bueno, supongo que ahora Viper ya va a ir a guardar el gordito. Creo que en versiones anteriores de Lage no se podía curar a la caballería. ¿Adentro de los castillos no? No, no. Nah. Puede ser, sé que al TC no se meten, pero... Ah, Gera sigue paseando con el rey por todo el mapa. Se va a comer... Los dos siguen... Ahí tomando solcito. Explorando todos los cuadraditos. Quiero tener todo visto, Viper. Igual cuidadito porque tienen torre de guardia. Y el rey de... De Era. Bastante. ¿Dónde está el rey de Era? No le tiene miedo a nada el rey de Era. Era 8 de rango y no tengo el grid. Pero debe haber pasado bastante cerca de ligar un flechazo por la espalda. Igualmente sin balística no pasa nada. Gera llegando a la feudal. Aunque la upieron con 22 aldeanos cada uno, sí, me parece que se va a poner ultraviolento esto. Las torres de Era medio como que al pedo, ¿no? Porque mirá las torres... ¡Ya! Le tocaron al fondo del mapa, retro. La de fondo y la de Viper bastante adelante. Sí, una mal. Igual los recursos de Viper están acá al costado, ahí afuera. Sí. Lejos de las torres de castillo por los dos. Los mapas semilla, random. Se van a explorar con el rey hasta imperial este muchacho. Viper, el lado de feudal, los dos dupeando a castillo, pero prácticamente al instante. Viper con gemer no necesita los edificios para upear a castillo, así que pasa directamente de una edad a otra, como un loco. Pero Gera tiene dos aldeanos de ventaja ahora, ¿no? En la misma circunstancia.
y ganándole por 3% el loop a Castillo. Ah, a ver qué optan. ¿Por qué optan jugar? Calculo que el chino va a usar Chuconús y Viper, ¿qué va a hacer? ¿Elefantitos? ¿Escorpiones? Los escorpiones son buenos para mucha cantidad de infantería. Sí, sí. Aunque no sé qué tan efectivos contra arqueros. Y más contra Chuconú, que son buenos para las armas de asedio. Ligó un golpazo el gordo ahí. Le dijo Viper, rajá para adentro de tu casa, tomátela. Y Viper se guardó el gordito ya. ¿Dónde anda el gordito de Viper? A ver. Gordito de Viper, ¿dónde debe andar con la sombrilla por ahí dando vueltas? No, no está más, no está más. ¿Dónde tenés el gordito, Viper? Espera, a ver. El que no encuentro primero gana. El gordo de Viper, ¿dónde se metió? Está acá dentro de una torre, mirá. La torre escondida. Estas torres de los gemeres son exactamente iguales a las murallas, boludo. Sí, sí. Gira ya también lo debe haber guarecido. Adentro del castillo. Castillo para Gera, castillo para Viper, a ver qué van haciendo. Gera metiendo monasterio, otra vez guerra de reliquias, me parece que vamos a tener. Viper por su parte metiendo otro centro urbano. Supongo que no va a querer ir tan rápido a buscar las reliquias. Viper al contrario, va a los dos. Gera metiendo dos TC ahora mismo. Viper uno solo, otro, ahí está, ahora sí monasterio para Viper. Viper 2 TC, Gera 3 y lleva 3 aldeanos de ventaja ya. Va obteniendo una pequeña ventaja económica. Acá le está lastimando el scout a Gera. No pasa nada. Viper ve 1, 2, 3 reliquias. Y Gera ve 1, 2, 3 reliquias. Y la última la tiene acá Viper bastante cómoda. Viper ve las 4 reliquias. Le falta la que está acá arriba del mapa. Nada más que no la vio por un cuadradito. Creo, mira, ahí está la reliquia. A ver. No la vio por nada. A ver quién se la juega primero. Gera va a asegurar la bocha, va a buscar la reliquia de más atrás. Viper ya sacando dos monjes. Dos monjes del monasterio, dos TC para él. Un monje. No, ya tiene uno afuera, ya tiene uno ahí caminando. Están bastante empataditos en el tiempo de monjes. Sí, sí. A ver cómo se caquean ahora con los scouts, a ver si se encuentran. Ahí va saliendo el monje de Viper que se va a buscar esta, calculo. Lleva al scout para allá, mira Viper, lo olfatea, mira. Derechito va el scout, sé dónde está el monje. Y Gera protegiendo, mira, cómo se leen estos muchachos, qué lindo, ¿no? Viper manda a buscar la reliquia ahí. Gera pone el scout ahí. Viper sabe que Gera se va a buscar la reliquia, tiene más cerca. Ah, y este se la va a snipear y Gera está papando moscas. Volvé, papá, volvé. Habrá pensado que sea posiblemente a buscar esta rompiendo la muralla. Creo que puede haber leído algo de eso. Y murió el monje de Gera. Solamente arrimó un poquito. A ver ahora. Ahora sí lo va a encontrar. Ahora sí lo va a encontrar. Ahora sí lo va a encontrar. Ve que desapareció la reliquia. Así que se debe dar cuenta que está ahí. Lo ve. Y se lo va a snipear. No tiene el otro monje para defenderlo ahí curando. No. Y ninguno se lleva ninguna reliquia. Sí, era. Está llevando lo que tiene al ladito. Ah, mira bien Gera. Fue a buscarlo del fondo del mapa. Bien lejos del scout. Pero Viper no tenía Viper visión. Así que no tiene forma de descubrirlo. Claro, no sabe que está ahí. Por un pelito, pero no sabe que está ahí. A ver ahora. Le puede matar el scout. Cuidado que Viper no se lo encontró por muy poco, Sí, sí. Gera tiene el scout muy herido. Y ahora sí. Ya sacando Chuconú por parte de Era. A ver. Sí. Un Chuconú por parte de Era. De parte de Viper, nada aún. Bumeando 2 TC. Gera bumeando 3 TC ya. Población de alianos 48 para Gera, 41 para Viper. Le persigue el scout que ya lo va guareciendo. Y ahí se lleva dos Chuconú. Va a tratar de ganar posición con los Chuconú. Va a venir a buscar esta reliquia de acá. Y Viper metiendo galería de tiro con arco. Adelante. Así que supongo que va a querer jugar guerrillero para contrarrestar a los Chuconú. Sí, sí. Exactamente. Viper con bastantes recursos, Gera todavía no está muy cerca de pasar a Imperial. Y Viper también. Pero el tema es que Viper se encuentra sin arma ahora. Si hace una especie de fast Imperial, no sé con qué se va a defender de los Chuconú que ya va produciendo Gera. Veremos qué pasa. No, creo que sacó un par nomás como para ir a defender al monje. Viper se va a poder llevar esa reliquia a su casa.
Ya tiene la reliquia que agarró por atrás. Porque sí, la fue a buscar efectivamente. Y me estaría faltando una reliquia. No, no. Ese monje no va a ser snipeado. Una reliquia que no ves. ¿A dónde? ¿A dónde? No, que ya fueron todas las reliquias, ya están. Pero eran 5, si no me equivoco. Sí, tenés 2 para Viper y 3 para Jera, que ahí está llevando, justo está llegando con la tercera reliquia. Se pudo llevar esta que estaba al fondo, bien al sur del mapa. Jera se llevó esa, la que tenía acá a la izquierda y la que tenía en la parte superior del mapa. Se llevó esas 3. Y Viper se llevó las 2 que tenía a la derecha. Subiendo a Imperial. Sí, eso veo. Viper subiendo a Imperial. Pero Viper está... sacando arqueros. Arqueros, mira. No lo veo con los recursos suficientes como para upgradear esos arqueros y le pueden pelear a los Chukonu. Jera por su parte creo que sigue juntando más. No, tampoco. Metiendo taller, Jera. Se ve venir la ofensiva de Viper. Ese monje, ¿dónde va? Ahí ya debe haber visto Viper. A ver. ¿Qué Jera está llegando con los Chukonu? Sí, ya los ve. Ya tiene ballestero. No sé, ya le está ganando el número Viper. Jera lejos de subir Imperial. No está sacando army tampoco, Jera. Metiendo un cuarto centro urbano. Creo que se quiere encerrar y bumear. A ver si se puede defender con esos chucoños. Ya tiene un buen número Viper de crossbows. Y Jera ni siquiera los ha mejorado los chucoños, tiene el +1 nada más. Viper ya tiene más rango que los Chukonu. 2 más de rango, parece que tiene. A ver. 5 más 2 contra 4 más 1. Sí, esos crossbows se lo comen a los Chukonu. Muy tranquilamente. Ay, Viper, le va a hacer daño ahí en la madera, ¿eh? Si se aviva y se adelanta un poco, le puede llegar a quitar la madera. Pero no, opta por seguirle el army. Lo separa. Ahora sí metiendo establo, Jera. Supongo que va a querer jugar. ¿Qué va a sacar? ¿Jinetes ahora en castillo? No va a llegar nunca Imperial, supongo. No sé qué quiere inventar Jera. La verdad, un super boom, pero... pero no tiene army. Ni siquiera está sacando catapultas ahí como para defenderse de los arqueros. Ahora sí, va a buscarlo Viper. A ver si llega, a ver qué hace. Sacó mucho tiempo de Imperial. Sí, yo de última pensaba si iba a jugar en castillos, que podría haber llegado a jugar más agresivo. Pero no, ahí va mandando un trep para adelante. Viper está en modo ultraviolento. De todas maneras, a ver en economía cómo están. 50 aldeanos para Viper y 90 para Jera, Ojo que esa ventaja de army que tiene es muy mínima. Y en 2 segundos se le puede dar vuelta a la historia. Con buena eco era, mira, ya va sacando jinete a 3 establo, metiendo el cuarto establo. Estos muchachos no meten establo al pedo, meten 4 y sacan de 4. Me estás haciendo hablar al pedo, Jera, dale, saca jinetes. Jinetes, ya con el +2 de defensa. Y ahora balestero para... de Viper, va metiendo la segunda defensa. Y cañón de asedio, está metiendo cañón de asedio, trebuchet. Aunque tiene que presionar ahora antes de que se empiece a notar la ventaja económica de Jera. Sí. Quiere convertir en unos ballesteros, esos monjes, mis cría con los monjes. Hacen un mini baile ahí, se toman el palo. Aunque no tienen cómo defenderse los jinetes que van a estar por venir. Sí, jinetes de castillo, pero maceando. Está sacando uno de cada establo, tiene 4 establos, así que va a tener una buena producción. Ese TC va a caer. Cañando a serio de parte de Viper, pero está muy atrasado en economía. Y esa economía no ve que la... No está bumeando Viper. Va a jugar full agresivo, va a tratar de dar todo ahora y hacer daño. Pero Jera ya tiene un buen número de jinetes, sigue sacando. Tiene... y con esos jinetes mismos ya puede comerse todo. El taller no tiene nada, lo hizo al vicio. Metiendo un castillo defensivo ahí. Y... ¡ay! No pierdas esos crossbow, Viper, querido. Ahí va. Pierde uno. Los jinetes dijeron dónde se metieron. ¡Apa! Le va a jugar a la encerradita. Me parece que le va a querer encerrar el army. Vuelve los Chukonu que tenía el fondo del mapa. Aunque no están ni mejorados, pueden llegar a llevar un poco. Aunque sea tumbar esta porquería. Sí. A ver. Viper, taller. Las galerías no está sacando más nada. Está sacando un par de arqueros. Metiendo un escorpión, Viper. ¿Qué vas a querer hacer, Viper, con un escorpión? Parece que no es muy buena opción. Considerando los jinetes de Jera que le va a snipear. Le va a encontrar el cañón, le va a encontrar. Lo atrapa el arme, le mata todo.
le hizo un... Me bocadillo. Parece que ya es GG, muchachos, porque la diferencia económica... Mirá, Viper tiene la mitad de la economía parada, la otra mitad es horrible. Sí, sí. Jera con un buen número de army. Ni gana de pasar a Castilla Imperial, Jera. Full army. No. Y ahora va adelantando los jinetes. Ay, este oro que tiene Viper acá. Viper, ¿qué está haciendo Viper? Está demasiado tranquilo Viper. Ahí va a perder esos escorpiones. Muy buena jugada de él, Tía Pangea. 107 aldeanos a 70. Sigue habiendo una gran diferencia, la verdad. Se notan los recursos también. Sí, sí. Jujecito para adelante. Lo que puede hacer es cambiar de estrategia más rápidamente. Subiendo Imperial ya, Gera. Yo creo que cuando llegue Imperial va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la partida anterior. Calculo que se irá dando cuenta Viper por los puntos que acaba de cliquear Imperial. Y es ahora o nada, Viper. Va a tener que hacer daño con eso. Igual 40 aldeanos de diferencia. Con ese grupo de arquero, ¿no? Le va a raidear con los jinetes, no sé dónde, pero le va a raidear. Ah, no, mantiene el army. Escondido, Jera. A ver, Viper. No tiene ni idea dónde tiene los jinetes. A ver, ¿qué quieren inventar, Viper va, podría pensar acá ya ve las granjitas, sabe que puede tener la eco ahí. Metiendo piquero defensivo Viper. Pero tiene un buen número de jinetes, Tiene un buen número de jinetes, puede hacer el daño. Va a perder todos los escorpiones que no son nada baratos. Sí, sí. Llegando a Imperial. Jera, Viper ya tuvo que reponer el ejército una vez, dos veces. Y ya se va a atrasar muchísimo en economía, Viper. Lo veo mal, Jera sigue produciendo jinetes. Viper sacando piquero a dos manos ahora. 2000 puntos arriba para Jera. Sí, sí. A ver cómo... Sí, sí, metiendo taller. No, ya está, no puede salir más de ese pozo Viper. No tiene nada de recursos. No, no, está muerto en eco Viper, Tiene un trebuchet ahí, pero no va a poder hacer nada. Ya está muy sobrepasado ahí, llegando Imperial Jera. Jera en Imperial. Y ya está Viper, no hay mucho para hacer más. Ahí está. Listo. Así pasó nomás. 1-1, ¿verdad? Sí, sí. A ver si podrá Jera, cambiar la historia. Ya estaba metiendo un quinto TC, Jera estaba desquiciado. Quinto no, ¿cuántos TC tenía Jera? A ver, 1, 2, 3, 4 TC metiendo el quinto del fondo del mapa. Viper con el TC original, uno más y recién estaba metiendo el tercero. Claro, la ventaja económica que le sacó Jera, más las tres reliquias. Claro. Creo que ya está. Apenas vio el Imperial y no se encontró sin army, ya está. No sé, no me terminó de convencer cómo lo jugó Viper, pero bueno. No soy quien para juzgar, papá. Vamos con la próxima partida nomás. Salida ya y te vas hundiendo solo, cada vez más y más sumergido en el fondo. Perturbado estás, no sabes cómo zafar. No puedes dejar, tu adicción va más allá. La infinita oscuridad se instaló en tu mirada. Vas perdido en la ciudad, aturdido y sin calma, y quieres volver el tiempo para atrás. Quieres escapar de tu oscura realidad. Perdido como un kamikaze, destruyéndote contra la pared. Atrapado y sin... Bueno, muchachos, tenemos partida nomás de Viper con los ingleses, mapa Hideout, ¿verdad? A ver. Sí, sí. Hideout. Guaridas. Muy lindo mapa, me encanta. Alargan con unas empalizaditas así, tranqui. Y las piedras, los recursos bastante a las orillitas. Así que, si bien están a cierta distancia, se suele jugar agresivo, torres y esas historias.
Vamos a ver qué hacen. Aztecas para Hera, ingleses para Viper. Supongo que Viper le va a querer tirar flechitas por arriba de la casa con los ingleses. A ver qué intentan hacer. Una reliquia por aquí, 3 de parte de Hera, 2 de parte de Viper. Aunque eso no significa nada. Veremos, veremos qué pasa. De así los aztecas. Spoiler, terminás mañana esa transmisión, dice Saga Snow. Sí, 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 estuve visualizando un poquito hoy. Es la única forma de obtener las regs, así que me tuve que mamar todas las partidas hoy. Las puse ahí, las miró Dios. Pero bueno, ya sé que va para largo el asunto. De todas maneras, un Hera contra Viper no está para desperdiciarlo, así que vamos a aprovechar a mirar un poquito de Age of Empires, del bueno. Tampoco es aburrido una partida larga. Olvídate. Ya es la hora de que castemos una partida larga, Jeff. El Argekin está bastante despareja hasta ahora. Ahora vamos a ver los cuartos de final, que se va a poner bastante interesante, ¿eh? Ahí hay lindos duelos. Vamos viendo qué pasa. ¿Dónde está el explorador? Bueno, Viper ya lo está explorando ahí. Los chanchitos que tiene afuera. Hera, ¿por dónde anda? Hera llevándose el ciervito. Mira la puerta cerrada. Ahí va. Va abriendo. Va a llevar el ciervito. Viper cazando el chanchillo. El otro chanchillo de Viper, ¿dónde anda? Acá está. Ahí lo va a buscar recién al primero, Hera. 11 aldeanos para cada uno. Aztecas, ¿qué crees que van a optar por hacer cada uno? A ver, tiene llamitas. Yo creo que Hera va a ir por algún rush de guerreros Aira, tal vez. Eso se define más que nada cuando el paso a feudal. Veremos qué pasa primero a feudal, a ver qué pasa. En la disposición de aldeanos. Viper calculo que va. Bueno, más que jugar arquero, no le queda. A ver si ya le exploró los recursos de Hera. Sí, le vio el oro, la piedra, el otro oro y la otra piedra. Ya sabe dónde tiene absolutamente todos los recursos y sabe los tiene bastante afuera Viper, ¿eh? Hera por su parte, a ver qué le exploró Viper. Ah, Viper, Hera no. A Hera no le importa nada, se va llevando los ciervitos, no lo mira. Lo deja estar, lo deja hacer a Viper. Vamos a ver qué pasa. No es un muchacho el que haya que dejar estar mucho, ¿no? Cuando querés acordarte, metes 5 aldeanos en el medio de la base. Torres, etcétera. Va busteando un poco la economía con los ciervitos. Cazando el segundo jabalí ahora. Mantiene la puerta abierta con la llama. Y se va a llevar el chanchito. ¿A dónde vas? Ahí está. Llévese el chanchito nomás. Va a ir paseando con la llama. Ahora sí va a ir a buscar los ciervitos tal vez. No, no sabe que los tiene ahí. No tiene ciervitos a mano Viper en realidad. Recién ahora van a ver que están ahí en la otra punta. Es que era bueno, le tocaron los ciervitos ahí bastante cerca. Como para bustear un poco la economía. A ver si noto alguna diferencia. 124 de alimento para Hera. No, están exactamente igual por ahora. Veremos, veremos. Ya va metiendo el telar Hera para subir a feudal. Exactamente igual que Viper. Así que vamos a ver guerra en feudal, parece. Se va a armar la hecatombe. Va dando la vuelta al mapa Hera. Viper ya sabe que lo tiene acá a mano por el lado izquierdo. Así que se va a llevar una sorpresita Hera cuando se dé cuenta que lo tiene bastante cerca. Ahí encuentra el wall de Viper. Y Viper ya pasando a feudal. Sí, sí. Sacando dos milicias. Siempre va a drullar este muchacho. Dos milicias para Viper. Hera por su parte. Batné. ¿Por qué metió el telar y sigue metiendo aldeanos? No lo sé. ¿Se habrá quedado sin alimento? ¿Puede ser eso posible? ¿O se habrá venido a ver la... se ha haber visto venir la agresividad de Viper? Le habrá latido. Bueno, dijo, no, este loco. Yo ya regreso. Dale, papá. Sigo yo solo. De una, si ya me está agarrando un hambrón, te digo que... si me dicen que termina mañana, me van a tener que aguantar las mascadas, muchacho. Tengo un hambre bárbaro, ya son las 10 de la noche, pero bueno. Vamos a ser responsables en la transmisión, así que vamos a ver qué pasa.
Estoy tomando mate, tengo el estómago relavado ya. Comandante. Va agarrando el águila, ya se da cuenta Jera que va a ir forward, Viper. Comandante. Mete los aldeanitos, que eso sí creo que no lo vio Jera. No sabe que le está yendo con aldeanos. Viper, juntando piedra, Viper. No sé, supongo que va a querer meter una sola torre por ahora. ¿Y ahí? Va a tratar de impedir que se le meta. Ah, sí, sí. ¿Mandatum? Se igualea Jera por ahora. Y ahí se va a venir la torre de Viper. Le va a joder el oro. Podría haber puesto un poquito más acá, tal vez, y le jodía el recurso de una. Jera, ¿lo estás viendo, Jera? Jera, que no está viendo la torre, ¿eh? No se ve venir la torre, no pone una contratorre para defenderse, y ese oro lo va a tener que dar por perdido. El otro está bastante expuesto. Así que no sé qué va a pasar, muchachos, ¿eh? Puede funcionar el forward de Viper. No lo está viendo, Jera. ¿Dónde tenés el águila, Jera? A ver. Jera no tiene más el águila, lo debe haber perdido por ahí. ¿Dónde tenés el águila, Jera? No lo tiene más. La torre de Viper que va a subir y se va a llevar una sorpresita, Jera. Que ya tiene el oro bastante tosqueado. Pasan los hombres de arma. Linda agresividad por parte de Viper. Ahí está la torre. Automáticamente retira a los aldeanos. Va a reparar la casa para que no le entre. Metiendo galería de tiro con arco defensiva. Jera metiendo. Metiendo telar otra vez. Ah, no, era Viper el que había hecho el telar. Ah, perdón por esa mala información. Galería de tiro con arco para Viper ofensiva. Le va a querer rayar con arqueros. Y eso es hombre de arma. Ojo que puede llegar a entrar, No tiene con qué defenderse, Jera. Viper no tiene todavía herrería. Jera metiendo guerrillero defensivo. Se va gualeando atrás, Jera. Se le va achicando el mapa, No tiene oro. Se va a tener que conformar con lo que tiene. Viper tranquilo en su casa, juntando piedras, juntando oro. Supongo que va a querer meter otra torre. Puede meter una buena torre acá y sacarle las dos maderas, los dos campamentos madereros que tiene Viper, Jera. Por este costado, bueno, puede seguir sacando un poco de madera. Ah, no, va a optar por poner la torre ahí. No, se arrepiente, vuelve. Vio a los guerrilleros defensivos de parte de Jera. Y se va a hacer una casita tranquilo atrás. 27 aldeanos para Jera, 26 para Viper. Jera juntando alimentos ya para llegar a Castillo, Tiene 500 alimentos, mientras que Viper no tiene nada. Nada en las arcas de Viper. Va jugando full agresivo, sacando arqueros. Metiendo otra torre. Esa torre no sé si va a hacer mucho daño. Sacando las guerrillas ahora Jera. Se va a querer defender. Cuidado, no les abras la puerta, Ahí va. Mandatum, ready. Tendría que cuidar ese arma, Jera. El único arma que tiene defensivo. Ahora con los scouts va a tratar de pegar unos buenos hits. Ni crea, no le sacan nada porque no tiene ni siquiera el más uno, no tiene herrería, Jera. Bueno, Viper tampoco tiene mejoras en los arqueros, pero tiene a los hombres de armas que ya naturalmente son bastante violentos. Ese army de Jera lo veo bastante mal. Con el scout le va quitando bastante HP a los guerrilleros. Bueno, por acá se va a poder defender con los arqueros que trae Viper. Esa torre no me convenció para nada. Podría haber aprovechado a ganar un poco más de terreno Viper. Porque Jera ni mira de poner una torre defensiva, Jera quiere subir a castillos. Bueno, ahora se retrasó un poquito en la economía. Metiendo mercado. A ver si lo arregla un poquito. Va peleando contra los hombres de arma. Hacen una pesadilla ese hombre de arma y ese scout me crea Viper. Esquiva los tiros del guerrillero. Otra vez esquiva los tiros del guerrillero. Mientras el hombre de arma va pegando. Lancero defensivo para Jera. Para tratar de sacarse de encima el scout. Y ahora sí, con los números que tiene, calculo que se va por defender. El tema es que no tiene acceso a oro. Va a tener que picar para acá adelante. No tiene el oro para pasar a Castillo, va a tener que mercadearse o sí. Se ve obligado a usar el mercado, Viper sigue cero de recursos. Tranquilo, sigue jugando agresivo. Va perdiendo los hombres de arma acá. Atacando el cocodrilo ahí a los guerrilleros. Metiendo establo ahora Viper. Viper está totalmente determinado a ganarlo en feudal a Jera. El tema es que Jera ya está a punto de llegar a la economía para opiar a Castillo, Metiendo segunda de galería, tiro con arco defensiva, sacando piedra. Supongo que para meter un castillo defensivo a su momento, o bien los TC. Comandante. Para bumear. 35 aldeanos para Viper, 34 para Jera. Pero ya está picando a Castillo Jera, Así que atenti con el movimiento el muchacho, metiendo segunda galería de tiro con arco, un establo. Todo forward Viper, si quiere armar una base ahí para ir a molestar un poquito al enemigo.
que ya tiene 8 guerrilleros defensivos, un lancero. Tiene bastante contra unidades para lo que pueda llegar a traer Viper. Ahora sí, más uno de ataque. Más uno de ataque para ambos en las arquerías. Sigue sacando guerrillero Gera. Viper, ¿qué vas haciendo, Viper? Sigue metiendo arqueros, Viper, ¿eh? Ahora recién levantando un poquito el alimento para llegar a castillos. A ver, Gera, ¿cómo te defendés? Llegando a castillos. 60%. Gera le quiere tumbar el campamento minero. Tendría que entrarle ya. Tendría que entrarle por acá, joderle un poco la madera. Ahí se va arrimando con los arqueros. Necesitaría un taller de maquinaria, Viper, ¿eh? Tenés que upear cuanto antes. Porque ahora Gera va a llegar a castillos y lo veo bastante bien parado, ¿eh? Viper sacándole 6 aldeanos de ventaja. De todas maneras, que ahora calculo que va a poder equilibrar con el tiempo de Lux y Bumea. El amigo Gera. Campamento minero que va a caer. No sé si va a caer. Ahí está, ahora se asegura con el centro urbano ese oro. Va a empezar a bumear. ¿Qué es ese carrito? Ah, el monasterio. Monasterio de parte de Gera. Por si se le antoja sacar alguna caballería, supongo al inglés, pero no creo, ¿eh? Va a tener que jugar full arqueros, así que se va a jugar a defender. Gera le quiere atrapar el grupo de arqueros que tiene ahí, ¿eh? Ojo que puede ser fructífero el ataque, ¿eh? Mirá que ya tiene el más 2, ¿eh? Ya tiene el más 2 en los guerrilleros, Gera. Metiendo el monasterio ahora, sacando un monje. Esos monjes aztecas que dan miedo. Segundo TC para Gera. En cualquier momento va a buscar meter el tercero. Viper por su parte a mitad de desarrollo de la edad de los castillos. Ahora sí se van a equilibrar un poco las cosas, supongo. Todos los arqueros guarecidos en la torre. Tiene Viper, supongo porque se vayan curando un poco. Ya que daño no puede hacer. Va a esperar el loop y después supongo que querrá pasar a la ofensiva. Veremos cómo responde Gera, que ya se va buscando las reliquias. Muy inteligente por él. Sabe que tiene unidades lentas de movimiento, las tiene controladas ahí, así que va a ir tranquilito a buscar las reliquias. Podría sacar un scout sin ir más lejos por acá, Viper, pero no tiene establo. Y el scout original creo que lo perdió. Sí, sí. Podría haberlo guardado. Decidió ir ultraviolento, Viper, así que... Toma otro matecito. Mientras Viper llega a castillo... Ah, acá estaba el scout de Viper, ¿eh? Todavía lo tiene vivo. Peligroso para los monjes. Pero ahora sí va a morir. Guerrillero de élite para Gera, que se va a poder defender bien con eso ahora. No mete el tercer TC. Viper por su parte tampoco. Va metiendo taller de maquinaria, va a querer jugar full agresivo. Viper no tiene madera, no tiene oro, tiene un poco de piedra. Pero se va a tener que ver obligado a jugar agresivo, ¿eh? Ahora sí saca los crossbow, que ya tienen más 3 de ataque, más 3 de rango por ser inglés, más 1 de rango por edad. Igual Gera con esos guerrilleros se va por defender. Ahora está metiendo el más 2 de defensa a la guerrilla. Ahora sí Viper podría sacar un poquito de daño ahí con la madera de Gera. Pero Gera retrocede y no tiene lugar para hacer daño Viper, ¿eh? Metiendo... ¿Qué estás metiendo? Nada. El establo ese lo hizo Adorno, creo. Ahora sí sacando un mangonel. Castillo defensivo para Gera, que lo va a poder cubrir bastante bien con los guerrilleros. Que ese castillo va a subir y le va a arruinar prácticamente todo el favor a Viper, ¿eh? Bastante bien lo de él hasta ahora. Micriando. Tirando y corriendo. Se esquivan las balas. No tienen balística ninguna. Balística para ninguno de los dos. Ahora sí, la atrapa a los arqueros, Gera. Muy buena movida por parte de él. Le va haciendo bastante daño. Ahora saca el mangonel defensivo Viper y tira. Y erra. Se lleva uno. Ahora sí, sí, se emparejan las cosas. Pero ese castillo va a subir. Viper, ¿ves ese castillo? Viper, sí, lo ve de pedo, pero lo ve. Sí, va granjeando Gera atrás, jugando dos TCs. Viper por su parte metiendo un segundo TC también ahora. Pero Gera ya va a tener un castillo arriba, Jugando full guerrillero Gera hasta ahora. Defendiéndose, tranquilo. Ya se van acercando acá los muchachos. Se van achicando a los bosques. Y se puede armar la cagada por el medio, A largo plazo se puede armar la cagada. Metiendo carretilla Viper, minuto 25. Jugando arqueros no es tan necesario, ¿no? Otra reliquia para Gera. Ya tiene una, va a tener la segunda reliquia. Va a empezar a leveriar el oro. Tiro de mango en él. No impacta.
Okay. Puede defender bastante bien, ¿eh? Si hace la redención de todas maneras, Gera puede con ese monje tratar de convertir el mango en él, que puede ser un arma de doble filo, pero todavía no pasa nada. Todavía no pasa nada, tienen 30 días los monjes, así que no ha desarrollado mucha tecnología del monje. Ese campamento maderero minero de tanta flecha va a terminar cayendo. Ahí está pegando, mirá la cantidad de vida que le saca, como 60 días le saca el castillo a la torre. Ultraviolento, con el más 2 de ataque. Ahí cayó una de las torres de Viper. Va retrocediendo con el army, sabe que no puede llegar a hacer mucho más daño, así que supongo que va a optar por boomear. 2 TC, 3 TC para Viper. Y de parte de era tenemos 2 TCs. Y se va a construir un campamento minero al fondo a buscar el oro que tiene por allá. Sacando escorpión Viper, creo, a Viper creo que le gustan mucho los escorpiones, ¿no? Veremos qué pasa. Castillo defensivo para Era, que le bloquea todo el acceso a su base prácticamente. Bien por Era. Se va a buscar el oro ahí atrás. Ya tiene recursos casi como parece imperial Era, Cuidadito con eso. Viper con 70 de alimento. Gera con 900. Se va a ir imperial este muchacho. Se va a ir imperial y ahí creo que va a empezar a jugar con full águilas. Y esos arqueritos no sé si van a aguantar. Veremos qué quieren hacer. Viper, ¿a dónde vas con ese gran ejército? Quiere dar toda la vueltita el muchacho, Ya estamos por acá. Bien ahí, papá, que vas a comer rápido. Vos no tenías mucho hambre, Te explico rápido. Viper boomeando a 3 TC. Gera, creo que ya está yendo a Imperial, bastante rápido. Viper ni cerca de ir a Imperial todavía. Se pudo defender con guerrilleros ahí. Y le va a encontrar este oro, supongo. Mira, cómo qué inteligente Viper que le explora con... Le explora con la empalizada ahí el oro que tiene ahí atrás y se lo va a ir a churar con los... Con los ballesteros, Ojo que le puedo entrar por acá atrás a Gera y no tiene absolutamente nada. Adelantando recién ahora un poquito los guerrilleros. Pero le va a sacar muchísima diferencia económica, Si bien tiene más aldeano Viper, Gera yendo imperial. Ese forward que hizo acá toda esta madera en edificios creo que lo retrasó muchísimo a Viper. Levantó el monjecito que iba a buscar el... Iba a morir ese monje y van a morir esos aldeanos, sí. Pero de todas maneras Gera llegando a Imperial, ya le localiza el army y se va a poder defender. Por acá supongo que va a meter un par de guerrilleros. Metiendo cuarteles ahora sí Gera, metiendo Leva, metiendo Guerrero Águila. Se va a poner ultra violento con los aguiluchos y esos arqueros no van a tener nada que decir frente a toda esa porquería que le va a tirar Gera. Bien. ¿Qué pasa, Viper? Está jugando raro, Viper. ¿Mandato? Ahí va de vuelta, bueno, patrullando ahí con los ballesteros. Ese oro se lo cagó. Pero ahora calculo que con el tiempo va a poder recuperar ese oro principal que tiene acá, Gera medio caca. Ahora sí, avanzando con el... No sé si Gera no se dio cuenta o no se piensa defender por acá. Llegó Imperial, que va metiendo más 4 para los águilas. Trebuchets, se va a poner ultra violento Gera ahora, va a contraatacar Viper. Si no haces daño ahora, no haces daño más, porque se te viene la noche por acá. Castillo defensivo parte de Viper, que se ve venir la oscuridad. Mangoneles ahí con la... puede defenderse bastante bien. Otro centro urbano ahora sí, tercer centro urbano para Era, ahí en el oro del medio del mapa. Viper está indeciso, no sabe qué hacer con esto. No ataca, no vuelve a defender. No sé qué quiere hacer. Gera se va gualeando, muy inteligente por él. Y acá ya se va sacando el forward del medio. Más 4 de defensa listo para las águilas. Mejorando a Guerrero Águila de élite. Así que esos arqueros... Okay. Ese grupito de arqueros que tenés vos, Viper, ahí no te van a llevar mucho. Trebuchet para Gera, que se va sacando de encima todos estos edificios militares de Viper. Ese oro quedó ahí. Pero ahora va a tener acceso a este oro y a su oro principal, Gera. Lo veo bastante bien a Gera, Puede poner el 2-1, Y ponerse a un game de la final, De ser campeón, de destronar al rey. ¿Mejor de cuántos es? Mejor de 5. Y van 1-1. Ah, no pensemos tanto a largo plazo, vamos a ver qué pasa. Se le viene la noche Viper, 73 aldeanos para Gera, 96 para Viper. Puede contrarrestar con la economía. Llegando Imperial ahora sí. Ahí va a tener automáticamente más 4 de ataque, más 4 de rango. A esos arqueros, pero tiene pocos, No tiene muchos arqueros. ¿Por qué sacó? O sea, ya sabe que va a venir águilas. Y va sacando espadachín, espada larga.
tijera, va a buscar raidearle. ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se armó la cagada ahí, pero esa catapulta va a caer. ¡Oh! Le maté una banda de guerrilleros. Tremendo lo de Viper con esa mangonela. Si bien los perdió y ahora se le viene la noche, Tiene que meter guerras florales rápido. Jera para poder pelearle a estos espadachines, espada larga, que están sin mejoras, Yo creo que se los podría pelear, 60 de HP para cada uno. 9 más 1, 0 más 3 de... Sí, esos águilas le ganan a esos espadachines. Tiene que pushar ahora Jera y va poniendo castillo forward. Llega el army que tenía en el fin del mundo Viper para enfrentarse con los últimos guerrilleros que le quedan a Jera. Pero los guerrilleros van haciendo su daño. Viper, ¿dónde estás, Viper? Se le mete a la economía. ¿Qué pasó ahí? Mantuvo abierta esa puerta. Va a querer esa casa. Se le mete con los águilas. Le raidea la economía. Y ahora va a igualar el número del día. Mirá esa torre que metió Jera acá. Qué inteligente, papá. Le sacó toda la madera a Viper, Le está rayando por acá. Le corre la torre esa ahí. Le va matando a los últimos arqueros que le quedan. Lo veo mal a Viper. Va metiendo un trebuchet para bajar el castillo que tiene forward ahí, Viper. Jera. Ahora sí, tiene espadachín, espada larga, más uno de defensa. Se va a poder ir defendiendo de los águilas. Pero le está snipeando, mira, le está snipeando el trap. Le va a bajar el trap con 4 o 5 águilas. Jera. Y ahí tiene otro que le va a ir haciendo un poco de daño. Sigue mandando, spameando guerreros águila de élite. Jera, ¿qué? ¿Le va a tumbar? No, le va a tumbar otro trebuchet. Los dos trebuchet que tenía para defenderse, Viper, cayeron. Tiene un buen grupo de espadachines. Y estos águilas se van a poner ultra violentos. A ver si hace guerras florales. La tecnología de guerras florales, Jeras, no está haciendo. Para que tengan más ataque, tiene 9 más 1. Recién ahora tendría que mejorar el ataque. Por lo menos para hacer un poquito más frente a esos espadachines de mandoble. Cuéntanos lo de guerras florales. Guerras florales le dan más 4 de ataque a la infantería, me parece. O sea que si termina metiendo el más 4 de la herrería, el más 4 tendrían 9 más 8, unas águilas ultra violentas. Con bastante defensa ante el proyectil, 4 más 4, o sea que los arqueros no le hacen ni cojilla. Y lo único que puede contrarrestar son estos espadachines de mandoble, pero no son lo suficiente. Castillo está cayendo, sigue mandando águilas. Ahora sí, me parece que Viper va buscando bumear atrás. Saca otro trep, pero ya tiene la desventaja numérica Viper, 109 aldeanos para Viper, 103 para Jera, pero en army no está. Militares, 35 para Jera, 13 para Viper. Esto me parece que va a ser GG, muchachos. No lo veo con muchas chances de volver a Viper, que no tiene alimento. Se comió un raideo por acá y tiene la economía bastante parada. Tiene 11 aldeanos inactivos Viper, 0 para Era. Van reparando acá y tiene todos estos que están reparando el castillo. No tiene más piedra para reparar ese castillo va a caer. Va a poder pasar como un pancho por su casa Jera. Me parece que esta partida está ganada de parte de Jera, que va a ir poniendo el 2-1. Pero bueno, no está muerto que en pelea, hay menos Viper. Vamos a ver qué hace. Ahí trae todos los monjes ultraviolentos. Mirá, 55 de HP, tiene 9 más 3 y su letra de imprenta, tiene más rango. Le va a convertir los campeones. Le va a convertir los mandobles. Viper tendría que meter el campeón para poder defenderse. Le va convirtiendo los mandobles. 5 conversiones exitosas. Qué grande, Jera. Muy buena partida de Jera. Se va a meter a intentar radiarle acá. ¿Está abierto por acá? ¿Está abierto por acá, Viper? Decime que está... Ah, no. Ahí tiene que pegar a las casitas. Y ahora ¿van a pelear o no van a pelear? ¿Qué van a hacer, muchachos, Campeón para Viper. Más 2 de ataque para Jera. Tenés que meter guerras florales, papá. Tenés que pelear ahora. Es ahora o nunca, Jera. Tiene media economía parada, Viper. Sí. Guerras florales, ahora sí. Para Jera, que van a tener unas águilas ultraviolentas. La afilan la lanza con flores, no sé qué onda. Se le va a meter, Se le va a meter Jera acá a Viper. Le va a raidear la economía, la pobre economía que le queda en su base principal a Viper. Lo va apoyando por acá, le va a tirar el monasterio en el que tiene las reliquias. 3 reliquias para Viper que van a dejar de generar oro. Y está en la lona, Viper no tiene más recursos. No tiene nada de recursos, se mete Jera por acá, le va rayando la economía. Va intentando bumear atrás Viper, pero tiene toda la economía. 25 aldeanos Hill. Tiene media economía al pedo. Jera ahora sí se decide a pelear y esta va a ser la pelea de GG, me parece, muchachos. Sí. Ahí se terminó todo, perdió todo el army Viper. Esos campeones no pudieron contra el spam de águilas de Jera. Así que, bueno, Jera pone el 2-1, Le está dando vuelta a la serie. ¿Se terminará la mala racha?
Vamos a ver qué pasa. Puede ser match point para Jera. Pasamos a la siguiente partida nomás. De una. Dale, papá, ahí venimos. Salida ya y te vas hundiendo solo, cada vez más y más sumergido en el fondo. Perturbado estás, no sabes cómo zafar. No puedes dejar, tu adicción va más allá. La infinita oscuridad se instaló en tu mirada. Vas perdido en la ciudad, aturdido y sin calma, y quieres volver el tiempo para atrás. Quieres escapar de tu oscura realidad. Perdido como un kamikaze, destruyéndote contra la pared. Salida ya y te vas hundiendo solo, cada vez más y más sumergido en el fondo, y quieres volver el tiempo para atrás. Quieres escapar de tu oscura realidad. Perdido como un kamikaze, destruyéndote contra la pared. Cayendo en el vacío, tus sueños quebrantados, tantos intentos vanos, perdido como un kamikaze. De todo el ruido de la calle, agobiado estoy. Quiero paz y solo en vos puedo encontrarla. Me besas y ya todo lo demás no existe. Pierdo conexión. Fuera el lugar.
es armonía y tus ojos me dan el brillo que me falta. Me das tanto amor. Y acá estamos con la siguiente partida, que es una arena de parte de Viper, los aztecas, de parte de Jera, los malayos. Así que vamos a ver qué pasa, muchachos. Los aztecas para arena, la verdad que son un fenómeno. Los malayos no tengo mucha idea qué pueden hacer. Creo que pueden aprovechar el 66% más rápido al pierde edad que tienen. Elefantes violentos tienen. Sí, elefantes más baratos tienen, exactamente. Y los recluta con Karambit, la unidad única del castillo. Son unos muñecos que salen como ratas. Además que pueden hacerle counter tranquilamente a los Águila, porque tienen que la milicia y subsiguientes dejan de costar oro. Ajá, perfecto. Así que si se pone full Águila puede contrarrestar con eso, humeando como un tarado haciendo granjas. Exactamente. Exacto. Veremos qué van a hacer. Calculo que va a intentar jugar arqueros. Puede ser Viper con Azteca. Va a joder con los monjes, como siempre, que esto va a ser una guerra de monjes, ya me lo veo venir. De parte de estos muchachos que saben muy bien lo que hacen. Mapa, ¿qué podemos decir de una arena? Tiene los oros lindos ahí atrás, Jera. La piedra ahí cubierta, y Viper también. Mapa bastante grande, les tocó goleado con arbolitos. Para expandirse en un futuro y granjear como un demonio. Las reliquias, ¿dónde están distribuidas? A ver, tenemos una a este costado del mapa. Para Jera, una acá, regalada para Jera. Una bien al medio que está para cualquiera. Esta también está para cualquiera, para los dos ahí cerca. Y esta está más inclinada para el lado de Viper. Veremos qué hacen. Actualizar el marcador, ¿no? Está 2 a 1. Sí, sí, sí. 2 a 1 Jera. Está un paso, a un paso de hacer historia. A ver si puedo destronar al loco este que no pierde nunca. O tendremos una mega final 2 versus 2. Y a mí me gustaría ver eso, no sé, veremos qué pasa. Me gustaría ver eso, pero de todas maneras creo que soy medio hincha de ERA y de la AM y esa historia. Y en realidad siempre, viste, uno está al lado del perdedor, es como que... Oh, sí, Ned Stark, sí, que... Ah, ya fue. Claro. Siempre hinchas para el que pierde, no sé. No sé si hay algún hincha de Boca por ahí que sienta lo mismo. Oh, me acabo de tomar el mate vacío, qué tarado. No, recargar ahora sí. Mirá Jera. El mejor Chef Style, mirá, está choreando la ovejita. Ay, le va a explorar con la ovejita. Qué niño rata, mirá Jera, qué campeón. No se la puede llevar, pero va a explorar un poquito a ver qué hace Viper. Ahí está, ahí la recupera. Cómo se caquean los muchachos, ¿eh? Ahí están estos ciervitos. ¿De quién son estos ciervitos? ¿Son de Jera o son de Viper? Jera no tiene ciervitos por ningún otro lado. Estos son los ciervitos de Jera, ¿eh? Y Viper le acaba de robar uno. Los ciervitos de Viper están acá atrás, mirá. Muy inteligente Viper, choreándose los ibises que serían de Jera. Se los va llevando uno por uno. Tranquilito. Mientras tanto, Jera por su parte va explorando a ver dónde están las reliquias, ¿no? Ya vio una acá. Le rozaste a una, hermano. Está cerca. Tiene esta acá y la otra que tiene acá cerca también ya las vio. Supongo que debe ver que Viper se va llevando su ciervito. Es como se ve. Ahí está. Lo va a tosquear. Se dio cuenta que lo está choreando. ¡Ah! Y ahora le puedo robar la oveja. Definitivamente no. Muy inteligentemente Viper. Pega primero. Se va a poder defender por ahora. El scout de alta edad media no tiene más 2 de ataque. Así que supongo que el águila le gana. Y ahora sí. Ahora sí te puedo robar la ovejita. Debate. Esa ovejita cambió más de color que... No sé. Un gnocchi bárbaro la oveja esa. Ahí va carneando el chanchito. 6 personas viendo, un éxito esto, muchachos. Muy bien, todo bien por ahí. Algún personaje reconocido que ande dando vuelta que comente. Saga Snow, andaba Maxi Ark por ahí, el número 10. Posible campeón del Argeking, ojo. Te pongo toda la ficha, papá, si andas por ahí. Pero yo la quiero ver. Quiero ver qué pasa. Vamos a ver este fin de semana. Va a haber mucha más Argeking para todos ustedes, muchachos. Esperemos poder estar casteando. Y que vuelva el loco ser, por favor, Que yo quiero sentarme a tomar una cervecita y mirar One Age y no estar acá laburando.
Invertimos todo en la PC, no nos pudimos ir de vacaciones, así que bueno, aprovechamos y ¿qué hacemos? Casteamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya fue. Nos vamos quitando lo manco de a poco y casteamos. Voy a tomar otro matecito mientras Gera explora las reliquias. Oh, tan re enojados esos lobos, escuchá como gruñen, La rebardean los locos, están ahí al acecho. Me gusta mucho el mapa de Viper, cómo tiene un tercer oro ahí metido adentro. Ah, sí, sí, tiene el oro extra ahí, tiene tres oros adentro Viper, Sí, sí. Muy lindo, igualmente tiene una sola piedra, no me equivoco, ¿no? Una sola piedra adentro. Gera sí, por su mano también, sí. Era. Este oro está discutible y esta piedra es más para Era. Después en el resto del mapa hay un par de recursos por acá, más tal vez a favor de Gera, pero no sé si se van a buscar expandir por este lado. Están ahí bastante pegaditos, así que se van a poner ultraviolentos los muchachos. Viper pasando a feudal, Gera ya en feudal, 24 aldeanos para Viper. ¿Cómo se nota lo rápido que pasó Gera? Que ni me di cuenta de decirlo. Pasó al toque a la feudal, un relámpago ese. 24 para Viper y 23 para Gera, pero ya en feudal. Sí, sí. El malayo tiene ese bonus que la verdad que se nota. Creo que en arena para bumear va como piña. Bantne. Ok. Comance. La vocecita. Bantne. Ok. Hek. Hek. Mira, toca los aldeanos de Viper. Una mujer. Comance. Comanche. Tremendo. A ver cómo suena Gera acá con los malayos. Quiero aprender malayo, a ver. ¿Apa sasananya baginda? Re largo los malayos. Apacha maya. Qué culia. Ahí va Gera llegando, Viper llegando a feudal. Gera le está redondeando el mapa. Está limpiando el caballo en el costado del muro. A ver qué reliquias ven cada uno. Bueno, Viper no tiene ni puta idea, sabe dónde está esta nomás. El águila, ¿dónde lo tiene Viper? Acá lo tiene, se va llevando sus propios servitos. Puede que le robó todos los servitos a Gera, le dejó uno ahí por piedad. Y se va llevando los suyos para adentro. Lindo boost económico. Ya va, ahí está, cliquea a castillos, Ojo que Viper cliqueó castillos. Y Gera todavía le falta un poquito de recursos. Lo puede equilibrar con el paso rápido, pero no sé, igualmente tiene dos aldeanos más Gera y va sacando dos más. O sea que va a tener... Supongo que Gera va a sacar esos dos aldeanos y va a upear. Por lo tanto va a quedar con 30 y Viper con 26. Veremos qué pasa. Gera ya localizó las 5 reliquias. Una por acá, 2, 3 acá y 4, la última 5. Ahí. Viper por su Viper parte sabe dónde está esta nomás. Son los Ibice, pero a cambio de vender exploración del mapa. Sí, sí, igualmente ahora calculo que va a salir. ¿Dónde está el explorador de Viper? ¿Dónde está tu explorador Viper? Bueno, no lo tiene parado. Acá está. Ahora sí va a salir al mapa. A ver qué onda. Sale y se guarda. Ahora sí no puede pelear contra la exploración. Aunque está herido. Bueno, me parece que de todas maneras pierde. Ya va 70% de los castillos Viper y Gera a punto de cliquear, Ojo. Vamos a ver. ¿Cuánta diferencia se sacan con el bonus de upear más rápido? A ver. Otro matecito por acá. Guardando para la comida, no llega con la comida. Le falta comida, Gera. Está guareciendo aldeano lo loco, 780 y pico. Ahora sí, cliqueando. Mirá, 92%. Mirá cómo sube eso. Rapidísimo el loop de Gera. Ya está en castillos Viper, pero Gera va a llegar en un ratito nomás. Y Viper metiendo dos monas. Dos monasterios, desesperado a buscar las reliquias, ¿Sabe dónde están? Buena pregunta, no. ¿Sabe dónde hay una sola? O sea que va a tener que jugársela, a explorar y buscar las reliquias todos juntos. Va a usar la intuición, supongo. Sí. Veremos qué pasa. 50% de castillos para Gera. Ya va a ir arrimándose. Dos monasterios, dos monjes para Viper. Lo veo bien, ahí acaba de encontrar otra reliquia. La vela tiene bastante cerca. Scouts. Va a querer controlar las reliquias también con scouts. Ah, sí. Metió un establo. Va metiendo un scout. Va sacando otro. Sí, va a querer snipear a los monjes. Sabe que upió antes Viper. Va a tener los monjes antes. Va a salir a la cancha antes. Así que, como para contrarrestar, ahí llegó a castillos Gera. Va a meter un segundo TC.
Viper jugando a un solo TC, recién metiendo el segundo ahí en la madera. Gera por su parte metiendo el segundo y Monasterio. Así que ahí van cubriéndose. Por ahora no pasó nada. Ay, como mis cliqueo. Ve las dos reliquias, Gera. A ver. Viper, por ahora mantiene a los monjecitos ahí adentro. Metiendo un cuartel, supongo que va a querer cuidarse con unas águilas. Habrá visto que ya tiene scouts, Gera. Por lo tanto, no va a salir a la cancha. Esos monjes no van a salir a la cancha. Sí, sí, le voy a haber visto los scouts, ¿eh? Si no, ahí sale de todas maneras, sale. Tres scouts para tres monjes, ¿eh? Ojo, lo ve y se vuelve, lo ve y se vuelve. Yo acá no voy, dijo Viper. Vamos a esperar un poco, lancero, ahora sí. Como para cubrir a los monjes. Olvídate. Ahora con esos lanceritos puede que se anime. Gera por su parte metiendo dos monjes. Ya está a punto de salir el primero, calentito el horno. Bendecido el monasterio. Otro scout más para Gera. Ahí sale el lancero. Ojo, ojo, que te... Sí, caballería ligera metió, Totalmente dispuestos ni per monjes. Esta reliquia va a ser para Gera, ¡Ay, a ver! ¡Carrera de monjes! A ver quién llega más lento. Sí, 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 sí. Se la lleva Gera, se la lleva Gera. Se la lleva Gera. ¡No, no, no, no! ¡No convierta, papá! Le va a convertir al lancero, le va a convertir al lancero. Y va a perder los tres monjes, Viper. Ojo con esa jugada de parte de Gera. Muy buena jugada de parte de Gera. Puede llegar a perder un jinete, una exploración. Llega a convertir, pero pierde cuatro monjes. Viper y el lancero. Muy buena jugada de parte de Gera. Muy bien, 38 aldeanos para Viper, 41 para Gera. Ahora sí, va llevando, asegurando su primera reliquia. Ya sé dónde están todas las otras. Mató una banda de monjes de Viper. Sacando otro monjecito. Ya tiene dos. A ver si mete el tercer monje. Tercer monje para Gera. Ahora va derecho a colectar otra reliquia. Viper a dos monasterios. Igual vuelve a tener monjes al toque. Y esa ligera puede llegar a ser poco beneficiosa para Gera. Logró convertir una ligera. No está sacando monjes, no. Está mejorando las águilas. Sí, buena opción, para tratar de snipear los monjes que le quedan a Gera. Ahí deletea al explorador águila. Lo mató, no sé la verdad bien qué pasó. Ojo, ojo con esa caballería ligera. Mirá cómo la bloquea Gera, cómo la bloquea Gera. Y esa caballería ligera va a tener más conversiones que la ovejita del principio, Otra reliquia que va asegurando Gera, no se la ve Viper. Vio que se la llevó, pero no sabe dónde está. Así que ya da por hecho que es de Gera. Otra reliquia más de parte de Gera, ya va a tener tres reliquias. Puede llegar a asegurar el control de una cuarta. Y Viper podría ir a buscar hasta acá arriba, pero ya va metiendo las caballerías ligeras. Muy inteligente Gera por su parte. Se acaba de quedar House Viper. 50 aldeanos a 44. 44 para Viper. Le mata lancero. Y ojo con este monje. Ojo con este monje porque viene con una linda composición. Hay dos lanceros, tres águilas. Ahí va sacando otros dos monjes Gera. Volvé para adentro. Volvé para adentro. Ahí está. Perfecto. Se guarda con los aldeanos, pero le va cubriendo la entrada a las otras reliquias. Ahí puede sniper los monjes, puede sniper los monjes. Pero va a perder las caballerías, Ojo. Ey, pierde una caballería ligera. Pierde dos caballerías ligeras. Convierte en dos monjes. Pierde los dos monjes. Pero ahora Gera se va a quedar sin army. Saca un. Sacó los dos monjes pensando que iba a ganar la batalla. Y también perdió dos monjes, No me gustó, Me parece que Gera no debió haber peleado ahí. Debió haber esperado. Y este monje que tiene con esta reliquia, vamos a ver que Viper seguramente se lo va a encontrar. Ay, que como adivinando, dobla hacia la derecha y va a aparecer el monjecito. ¿Dónde está el monjecito? Ahí está el monjecito. Y esa reliquia no va a ser para Gera por ahora. Mientras tanto, Viper ya va asegurando el territorio por ahí arriba. Porque con estas dos ligeras no va a poder evitar que Viper se lleve la otra reliquia. Va sacando dos monjes más. Viper ya tiene dos en la cancha. Y ahora sí, no sé qué va a pasar. A ver, economía, ¿cómo están? 1130 de oro para Gera. Me parece que se le está descontrolando un poquito la... Tiene muchas reliquias. Todavía ninguna para Viper, Así que sacando una cierta ventaja por ahora con las reliquias guarecidas. Podría usar un poquito de mercado e irse imperial rápido, Gera. No sé qué querrá sacar, pero podría hacer eso. Ya está ganando bastante terreno con los águilas. Viper con el más uno de defensa. Caballería ligera pelada para Gera. Elefantes imperiales, yo creo que los atomos. Sí, el tema que Viper, bueno, acá ya se va llevando la reliquia. Viper con los monjes, no sé si le va a convenir jugar. No sé si le va a convenir jugar mucho con elefantes a Gera.
Me parece que va a tener que buscar otra opción. Porque estos muchachos, mi crean monje, mira, ya tiene tres caballerías ligeras, Viper, ¿eh? Toda de la mano de Hera, metiendo un taller de maquinaria forward. Va a querer ir a por estas reliquias, tal vez. Hera no está sacando army, recién ahora metiendo galería de tiro con arco. ¿Querrá jugar arqueros? Yendo imperial. Viper yendo imperial. Igualmente Hera también, ¿eh? Y va a llegar antes, porque ya tiene los recursos. Le está faltando el edificio, me parece. Acá está metiendo la universidad con tres aldeanos. Le falta el edificio apropiado. Ahora sí, mete la universidad y supongo que se va a subir. Sí, sí. Imperial, ahí está. Imperial para Hera. Un ariete ofensivo de parte de Viper. Tres monjes, una buena cantidad de guerreros águila. Y Hera no tiene nada de qué disfrazarse, ¿eh? Tiene arqueros de feudal sacando de dos arquerías. Cuegualeando, ya se la ve venir. Hera prefiere cubrirse. Pero el monasterio lo tenés al frente, papá. Ojo con las reliquias. Se le va cubriendo. Va a esperar, va a esperar. No sé qué querrá hacer Hera. No lo veo muy bien parado. Vamos a ver qué pasa. Tomo otro matecito y sigo. David Nitolo. Buenas, veo que está toda la TMA. A pleno los pibes de la TMA. Cambalache anda por ahí. Cambalache de la TMA, ¿no? Va golpeando esa muralla. Viper va a entrar. Va a entrar y Hera. Sacando arqueritos. Metiendo mercado. Hera no tiene con qué defenderse, ¿eh? Ojo que puede hacer daño Viper, ¿eh? Puede hacer daño. Llegando Imperial va a llegar un poquito antes Hera por el beneficio ese que hablamos antes. Y ya trae los monjecitos totalmente determinados a llevarse las reliquias. Esos arqueros pueden ser convertidos por los monjes, cuidado. Supongo que Hera va a querer snipear los monjes, pero no sé si va a poder. Esas águilas ya con el más 2 no reciben mucho daño. Tiene 5 de defensa antiproyectil y Hera tiene 5 más 2 de ataque, así que le hacen 2 de daño. Esas reliquias van a caer. Mirá, inteligentemente Viper retira las unidades para que las reliquias se desguarejen para este lado. Porque si no podrían llegar a salir acá y quedarían tosque. ¡Ah! Ahí está, mirá. Lleve, lleve, lleve. Ahí está, y se va a robar las 3 reliquias, Viper. No, se va a llevar las... Se olvidó de una, Viper, parece. Viper. Viper, la reliquia. Bueno, le deja una como de piedad ahí a Hera. Hera ya con arbalesteros, con más 3, desarrollando balística. Ahora sí va a tener unos buenos arqueros, pero... Viper ya con todas esas reliquias en Imperial. Va a meter las mejoras. Ahí está haciendo guerrero águila de élite. Y sacando un primer elefantito Hera sin mejoras todavía. Sacando recién ahora el más 1 de defensa. Viper metiendo más 4 de defensa para las águilas. Letras de imprentas para que los monjes conviertan de más lejos. Vamos a ir viendo qué pasa. Lindo número igual de ballestas para Hera, que supongo que se va a poder defender por ahora. Quedó esa reliquia ahí en algún momento que el culo quería volver a juntar. Guerrero águila de elite para Viper. A punto de salir calentito de la herrería del más 4. Ah, tiene la herrería de Hera. Ahí le va a convertir algún... Ay, cuidado, no pelees ahí, Hera. Volvé a tu casa, Hera. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ahí está. Ahora sí puede pelear. Dos tiros y muere un águila, pero no sé. Tosquea bien ahí, Hera. Tiene que volear acá. Volea rápido. Está bien para que no le entre nada el sanguchito. Vuelve con los arietes. Pero esa pelea me parece que la gana Hera, ¿eh? La va a ganar Hera. Ahora sí, Viper. Viper azteca con 4 reliquias. Lo veo mal a Hera metiendo castillo defensivo. Parece que muy probablemente tengamos una partida más, ¿eh? Ahí va a tratar de snipear los monjes. Mirá lo que aguantan esos monjes, papá. 70 de vida. Con esos 3 arbalestes, bueno, le snipea 2 monjes, pero pierde toda la armijera que va sacando elefantitos. No te recomiendo esos elefantitos contra esos monjes, papá. Ahora va peleando con los aldeanos contra el ariete. Metiendo la mejora de granja, metiendo ariete cubierto. Hera, Viper. Me voy a tomar otro matecito porque se me deshidrata la garganta. Convierte un elefante, Viper va a convertir una aldeana. Ya deletea a las aldeanas Hera. Para que no pasen a ser del bando de Viper. Sacando este oro bastante arriesgado acá. Viper no lo ve porque le podría meter una pequeña raideada ahí. No, no ve. Se ve la tierrita ahí más blanca, pero no, no pasa nada. Va buscando asegurar el medio Viper construyendo un castillo ahí que no defiende absolutamente nada. Es control de mapa. Ahora sí va juntando un lindo número Viper. Hera. Que estás desarrollando forja para que los elefantes tengan más ataque. ¿Me va a sacar Karambit? Hera. Puede ser una buena contra para los águilas. Va buscando, va explorando Viper. A ver si no intenta buñar por otro lado Hera. Pero Hera, como decíamos anteriormente, tiene un mapa bastante grande para acá atrás, por lo que puede aprovechar el espacio. Granjear, sacar madera. Tranquilo por ahora. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió Viper! ¡Está abierto! ¡Está abierto Hera! Ahí va goleando rápidamente Hera. Se le va a meter la madera.
¡Ah, qué buenco igual, papá! Eso es estar en todo. Y va sacando los elefantes. Ojo que le pueden cerrar el ejército, ¿eh? Me parece buena jugada de parte de Jera, que se pudo valer ahí en el último segundo. Ese elefante tosquero ahí no le deja salir las águilas. Pero no tiene mucha defensa. Y hay otro elefantito. No sé, ¿eh? Está para cualquiera esto. Linda pelea. Vamos a alejar un poquito, sí. Tenemos una panorámica. Vean ustedes, muchachos. No sé qué decir, acá van peleando elefante contra elefante, elefante contra águila. Mirá lo que aguantan esos elefantes, los golpes de las águilas. Igualmente sacan bastante daño. Tiene más uno de ataque recién. Va golpeando acá los arbalestas de Jera con esos águilas. Y pueden llegar a caer todo, pueden llegar a perder todo el army. Pero de todas maneras acá esta pelea de águila contra elefante va a terminar siendo beneficiosa para Jera. Un buen intercambio después de todo. Va ya asediando acá al taller de maquinaria. Se va sacando encima la presión con un trebuchet. Jera. Ahí, sacando dos arqueros a caballo. ¿Habrá sido un error eso? Jera, o querrá snipear a los monjes, no sé. No sé bien qué pretende. Acá se saca la presión con los elefantes. Bien por Jera. Muy buen cuicual, eso podría haber sido el GG, ¿eh? Si le entraba con esas águilas, creo que se le iba a empezar a complicar. Porque la movilidad de las águilas con respecto a la de los elefantes es bastante superior. Vamos viendo qué pasa. Metiendo castillo acá. Buen castillo por parte de Jera. Va defendiendo este oro. Ya tiene otro castillo acá defensivo. Viper por su parte optando por jugar más por el centro del mapa. Ese lobo que estaba rugiendo ahí temprano salió al ataque y empezó a morder a la aldeanita, pero no te veo muy bien, papá. Viper acá sigue atacando. Jera sigue atacando. Viper sacando más águilas. Caballería ligera para Jera, ¿eh? Que va a ir derecho a snipear los monjes. 5 monjes con 70 de HP. Letras de imprenta. Mucha fe de parte de Viper. Y un montón de elefantitos que pueden ser víctimas de los monjes de Jera. De Viper. A ver, estos arbalestas ya tienen todas las mejoras. No sé si hizo química. Sacando más uno de ataque cada uno para la infantería. Trebuchet de parte de Viper. Que supongo que va a querer pushar por acá. Pero ya juntó un lindo número de army. Jera va. Está regalando un trebuchet, papá. Está regalando un trebuchet. No sé qué hizo Jera. Debe haber tenido el punto de reunión muy lejos. Y se le disparó ese trep. Lo snipearon inmediatamente los águilas. Que ya tienen más 4 de defensa. Más 2 de ataque. Y las reliquias de los aztecas, que a largo plazo le van a servir mucho, ¿eh? 33% más cada reliquia genera. O sea que se dé cuenta que tiene como 6 reliquias, Viper. Mirá el oro como sube. Una cosa de loco. Jera, por su parte, bastante al límite de economía. Pero 125 aldeanos para Jera. Ojo que Jera ha bumeado como un campeón. Está bumeando como un campeón. 1, 2, 3 TC. Va a meter un cuarto TC por acá. Jera ya tiene una diferencia de aldeanos. 127 aldeanos para él. 85 para Viper. Cuidado que se puede empezar a notar la diferencia económica. ¡Ay! 4 conversiones. ¡Qué lindas conversiones que metió Viper ahí! Ya tiene 2 elefantes en su casa, pelea con esos ahí. De todas maneras no aguantan mucho, pero son 4 elefantes menos que tiene Jera, ¿eh? Sigue convirtiendo, le va a convertir otro más. Muy bien por parte de Viper, pero pierde todos los monjes acá snipeados. Lo va a guarecer. Los tiene que guarecer en el castillo. Buen raideo de parte de Jera con los ligeras. Acá le va a ir tomando los cuarteles y el monasterio, pero claro, el monasterio de Viper que tiene las reliquias es el otro, así que no influye mucho. Sigue la pelea, linda pelea, estamos viendo ballesteros de parte de Jera ahí que van peleando contra los elefantes convertidos. Acá qué pasa que no están peleando, muchachos. Jera tiene las cabecheras ligeras en modo que ataquen de cerca nomás. Ojo que puede llegar a perder los trebuchets. Puede llegar a perder los trebuchets. Centro urbano de parte de Jera que está siendo impedido por esos águilas. Se cuicualea rápido Jera, está en todos lados este muchacho, pero va a perder los traps. Si no se da cuenta, mira, Viper metiendo águilas a dos manos. Va a perder, ya perdió un trap, va a perder dos traps. Se defiende con sus propios traps, ya están los dos muy mal heridos. Un golpe más a cada uno y cae, está para cualquiera este muchacho. Me pongo en modo loco serio y no puedo dejar de hablar, muchachos, Por acá pasan los águilas, le van matando todos los aldeanos, Jera no se da cuenta. Increíble, increíble lo que estamos viendo. Linda pelea, pierde todos los trebuchets. Un ariete cubierto para adelante de parte de Viper. Ahora va perdiendo terreno, repara el trebuchet desesperado. Le snipea un aldeano Jera. Va corriendo a los águilas para atrás. Ya no tiene más monjes para convertir los elefantes, No tiene más monjes y tiene muy poco oro. Viper creo que va a optar por generar muchos águilas. Un jinete ahí coladísimo. Se tranquiliza la cosa por ahora. Sobrevivió el trep de Viper. Por acá le está tomando el TC. Mixear piqueros con guerrero. Sí, sí. Aunque piqueros para él con más 4 de ataque. Previno eso y empezó a sacar guerrillero. ¿Cómo se están leyendo estos muchachos? Bueno, por acá de todas maneras va perdiendo ese oro. Manda un par de elefantes y dijeron, nada, ya fue. ¿Qué hay que hacer ahí? Ya fue eso. No sirve más. No sirve nada más, muchachos. Acá, ¿qué pasaba? Juntando
metiendo cuarteles. Ahora supongo que va a querer sacar campeones para contrarrestar, como había hecho al principio, el poder de las águilas. Águilas que ya están full. Tendría que sacar guerras florales. Viper, ahí está sacando guerras florales, me parece. O es la tecnología de Hera. ¿Qué está haciendo Hera? Levan masa. Levan masa va a sacar unidades como loco. Creo que Levan masa sirve para los loquitos del castillo, ¿no? O salen todas las unidades más rápido. Mirá acá, qué buen ataque de parte de Hera, Le va a snipear toda la madera con los arqueros acá. Muy buena de parte de Hera, va raidiendo la economía. Sí, te escucho. La rama de la milicia sea no cueste oro. Ah, eso es Levan masa, perfecto. Claro, se va a buscar defender los águilas. Buena contra civilización para los aztecas, los malayos, ahora me estoy dando cuenta. Así que ya sabes, cuando yo juegue arena, papá, voy a elegir los aztecas seguro. Me vas a poder romper con los malayos. O al menos pelear, veremos. Ahí saca un cañoncito que lo va a snipear Viper. Un cañoncito de Hera que cae un trep para adelante de Viper, pero no tiene army para defenderlo, Ahora va sacando guerrilleros él. Me parece que está medio corto de oro Viper. Tené cuidado Viper con ese trep, porque acá tiene los dumbos que van buscando recuperar el terreno. Quiere mantener esa posición Hera, pero no sé si es rentable. Creo que tendría que aprovechar ahora y presionar. Podría romperle acá con el trebuchet si se aviva un arbolito y entrarle a rayar la economía. Podría ser muy factible. Va para adelante, pero ya con esa cantidad de unidades no le va a alcanzar para snipearle el trep. Fuego del castillo que se defiende bastante bien. Ese trep va a sobrevivir. Ese trep va a caer, lo snipea Hera con una caballería ligera. Ese... ¡Ay! No cae. Cae. Cayó. Y sobrevivió la ligera que le explotó una piedra en la cabeza. Y ahí esta posición no pasa nada. A espada, mano doble. Man doble para Hera, ya tiene más 4 de ataque. Todavía no está. Y ojo que a esos piqueros se lo va a comer como nada, Me parece que robo de unidades acá. Viper tiene una composición que no está para nada bien para pelear contra elefantes y hombre de armas mejorado, que tienen como 6 nombres en total. Así que vamos a decir espadachi, listo, campeón. Son campeones, son unos campeones. Malayos no tienen campeones. Veremos si con los campeones sale campeón Hera, Está a un paso de ser campeón, de destronar al invencible, de dar vuelta a la historia. Vamos a ver qué pasa. Esos elefantes, cómo bancan las flechitas. Igual le sacan bastante a los guerrilleros porque tiene una sola defensa el elefante malayo. No tiene mucha defensa de caballería. Así que el mismo guerrillero le pega bastante bien. Y de la infantería tampoco tiene defensa Viper, así que contra esos guerrilleros podría estar perdiendo. Ahora vienen los guerrilleros de Hera. Y ahora sí se va a armar linda la pelea. Pero no te tenés que meter abajo del fuego. Le entra Viper con los campeoncitos. Le entra Viper y acá se regala el army Viper. Castillo defensivo, cuico lea Viper. No sé, lo veo mal, le podría aprovechar, tumbarle ahora sí. Le va a tumbar las reliquias. De todas maneras, mirá, Viper muy inteligente, va mirando las reliquias para atrás. Ahora sí recibe fuego de castillo de sus hombres de arma que van a ir cayendo de a uno. Pero esa reliquia va a caer desguarecida. No sé si le conviene tanto, aunque si voy a decir que no sale en oro, sí conviene. Porque puede demasiar eternamente. Tiene cuarteles por todos lados. Hera ahora sí va a salir a recuperar terreno. Va mandando campeones para todos lados. Y me parece que lo veo bastante bien a Hera, Me parece que hizo un comeback de la hostia Hera. 130 aldeanos para él, 105 para Viper. Le sacó muchas ventajas al aldeano. Ha humeado como un campeón Hera. Y se ha podido poner por delante. 2000 puntos delante de score ahora sí. Me parece que estamos complicado. Lo veo complicado Viper, No tiene recursos. Mirá el recurso de Hera. 2000, 3000 de madera, 600 alimento. Tiene de todo un poco. Y Viper por su parte no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Va queriendo romperle el trep con unos piqueros, pero eso no va a pasar. Va a caer ese castillo que es la última. Esto es GG, muchachos. Me parece que se da vuelta la historia. No le veo forma de volver a Viper. ¿Qué va haciendo por acá? No va haciendo nada. Hera le pasea con los campeones por la cara. Cañón de asedio ahora sí para matarle un poquito la guerrilla y todo lo que sea necesario a Viper. Ya tienen el más 4 de defensa esos campeones que se van a comer a los guerrilleros y a los piqueros como si fueran nada. Ahí le va a tratar de snipear un trep. No, eso no va a pasar. Es que esto, muchachos, me parece que Hera da vuelta a la historia. La venganza de Hera. No nos vamos a poner amarillistas, pero me parece que lo veo bastante bien a Hera. Mirá, de a dos guerrilleros le tira con los cañonazos, mirá. Está desquiciado, es inimputable Hera. ¡Qué buen tiro! Parece que están jugando al Counter Strike los muchachos acá, están tirando con de todo. Va tumbando STC, Viper va raideando con un par de milicias.
ya no le veo mucho y no le veo más nada, papá. Gera campeón. Gera campeón de un torneo. Un torneo que no sé de dónde salió, ni de dónde viene, ni de dónde va. Pero Gera campeón. Gera destro, no Viper. Gera, sos el futuro, papá. Te veo bien. Me gusta cómo juega. Chi. Tenemos campeón. Vamos a brindar, abran el champán nomás, muchachos. Los hinchas de la M ahí. Porque acaba de consagrarse campeón Gera del torneo y Paradise. $330 al bolsillo de Gera. Vamos a tener que entrenar a ver si podemos empezar a vivir de esto, muchachos, porque está bravísima la mano. Bueno, gente, nos veremos el fin de semana con más Arca King. Vemos si mañana sale algo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau, Jeff, papá. Nos vemos, Master. Hasta la próxima. Chau, chau. No voy a parar. En la constancia de avanzar, voy a traspasar todos los límites, sin importarme las consecuencias, nada me puede paralizar. Yo nací con vos y quiero morir. No quiero dejar de sentir tu armonía en mis venas y poder lograr los sonidos desde el alma. Sos parte de mí, sos mi adicción y me das la inspiración que necesito. Que necesito.